¿Qué tal, pilotos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo lunes, nuevo video, aún aquí en la hermosa isla de Tenerife. Bueno, nada, mientras iba camino hacia el Parque Nacional El Teide, donde sé que no puedo volar el dron, así que tranquilo. Pero sí, mientras iba hacia allá, me fui por lo que es el centro de la isla, la montaña, y me he dado cuenta que hay un bosque muy bonito. Es una carretera que va totalmente recorriendo la cima de aquí, del punto más alto. Me parece que vi un letrero que estamos a 1700 metros de altitud, y aquí hay una vista muy bonita. Como pueden ver aquí en las cámaras, allá se ve que las nubes están mucho más bajo que mi posición. Entonces pensé, wow, aquí incluso allá se ve el pico del Teide, que bueno, lo verán ahora con el dron desde lejos. Que es un punto realmente muy bonito, y dije, no puedo pasar por aquí sin hacer un video para compartirlo con ustedes. Bueno, aquí tengo ya todo armado, mi Mavic 2 Pro con la Crystal Sky, la misma que uso para el Inspire 2, y antes que nada vamos, como siempre, a grabar la pantalla. Entramos aquí, la aplicación que utilizo, como pueden ver, hace este screen recorder. Grabamos, 3, 2, 1, grabando, muy bien. Entramos a la aplicación, dice aeronave desconectada. Ah, ya, muy bien, perfecto. Go fly, podemos ver que no tenemos ningún error, tengo los sensores habilitados y 99% de batería. La temperatura de la batería tiene 19.4% grado centígrado, y nada, vamos allá entonces. Voy a despegar el dron desde la mano, ya que aquí no tenemos ninguna superficie plana donde no vaya a estorbar las hélices o el gimbal, así que nada, vamos. Aquí tenemos 13 satélites, muy bien. Seguro que quiere despegar, sí. Muy bien. Aquí podemos ver al hermano mío que viene también. Hey. Préstame la llave del agua. Hey, un saludo, ¿qué tal? Recuerden, like al video, comenten, ya saben. Nos vemos. Bueno. Grabamos. Muy bien. Muy bien, podemos ver aquí donde me encuentro. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir hacia allá, y bueno, vamos allá sin hablar mucho para ver los hermosos paisajes. Voy tomando altura, muy bien. Podemos ver que toda esta montaña son bosques de pinos, son unos pinos de no sé qué clase de pinos sean, solo sé que son pinos. Muy bien, aquí pueden ver un poquito a la derecha, movimiento muy suave. Hasta que aparezca al fondo lo que es la cima de lo que es el Teide, la montaña, del Parque Nacional. Muy bien, aquí ya pueden ver las nubes, que estamos por encima de la altura de las nubes. Entonces vamos a hacer un poco, vamos a dirigirnos hacia allá, y voy a descender un poco para hacer un vuelo, para sobrevolar un poquito más bajo. Podemos ver que tenemos 40, 30 metros de altura sobre donde despegué, y estoy a 600 metros de distancia. Vamos a descender, voy a encender los sensores. Muy bien, sensor encendido. Continuamos. Y seguimos hacia allá. Espero no perder la señal, porque me voy a meter detrás de aquel barranco, de aquellos árboles. Pero ya veremos si pierdo señal, y no me moveré hacia allá. Continuamos. Tratamos de, no sé, tal vez
rozar un poquito las nubes. Estoy perdiendo un poquito de señal, me muevo hacia acá. Muy bien. Continuamos. Qué hermoso se ve. Así rodeando lo que son las nubes. Llevo 800 metros, 900 metros de distancia. Y estoy a una altura de menos 28 metros. O sea, 28 metros, bueno, ya lo saben. 28 metros más bajo de donde despegué. Por eso es posible de que pueda tener problemas de señal. Pero ya en el momento que tenga problemas, lo que voy a hacer es tomar altura. Continuamos. Miren qué hermoso. Wow. Estas son tomas que realmente solo se pueden hacer desde un dron. Por eso me encanta tanto este hobby. Y más cuando puedo hacer tomas para mostrarle a ustedes. Para que no solo yo sea el que se beneficie, sino también todos ustedes. Así le alegro cada lunes. Muchos me comentan. Le agradezco mucho de verdad que todo lo que comentan los videos. Mira, ahora estoy pidiendo un poco de señal. Tomaré altura. Agradezco mucho lo que comentan los videos siempre. Muchos me dicen que le alegro los lunes. Eso de verdad para mí es un placer. Tomamos altura. 30 metros. Muy bien, aquí ya podemos. Voy a disminuir un poco la velocidad para concentrarme en coger altura. Muy bien, ya aquí mejoró. 90 metros de altura. Ahora sí, continuamos un poco. Y ya a la vuelta vendré por lo que es rozando el bosque. Bajo un poco la cámara. Muy bien. Esperamos poder continuar un poco por aquí. Aquí empeora la señal, así que tengo que tener cuidado. Voy a tomar más altura. ...140 metros, pero tranquilo, 140 metros sobre donde despegué, no 140 metros sobre aquí donde están esos árboles. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muchos dicen no pueden superar 120 metros, pero es siempre 120 metros sobre el suelo, no sobre el lugar donde despegué. Cámara hacia el frente. Muy bien, aquí voy a aprovechar ahora para hacer una foto para el video, y aprovecho para sacar una buena foto. Muy bien, otra más, pues si acaso. Muy bien. Como ya la señal está un poco mala, no voy a continuar. Lo que voy a hacer, voy a bajar un poco la cámara. Ah, antes que nada tengo que volver a grabar. cambio a cámara. A video, digo. Aquí. Perfecto, video nuevamente. Giro a la derecha, mientras bajo un poquito la cámara. Como pueden ver, todo esto es nube. Todo eso son nubes que están a una altura menor. Yo diría que a unos 700 a 1200 metros de altitud. Ya que en el lugar donde me estoy alojando es mucho más bajo. Muy bien. Ahora vamos nuevamente por lo que es la cima. Vamos a tratar de no perder señal. A ver qué hay del otro lado. Que imagino que la señal va a empeorar. Tomamos altura. Vamos a altura, un poquito a la izquierda, y ya esto es lo que será la cima de por aquí, de estas hermosas montañas. Continuamos. Me dice velocidad máxima alcanzada. Voy a aflojar un poco lo que es los sticks para no forzar la batería ni los motores. Muy bien, continuamos por aquí. A la izquierda, aquí podemos ver a la derecha que hay como unas casas, no sé qué sea, si tal vez sea un hotel o algo. A ver, me siento por aquí. Continuamos. Me dice señal un poquito floja, no pasa nada. Bajo la cámara y voy a descender un poco. A la derecha para ver lo que es el camino. Estoy a 1400 metros de donde despegué. Miren, aquí es lo que yo decía.
Pero si me acerco mucho hacia allá, voy a perder la... Bueno, igual voy a intentarlo. Ya si pierdo señal, el Return Home me traerá el dron. Continuamos. Wow, qué hermoso. Muy bonito, ¿no? Trato de sobrevolar. Hermoso. Estoy más o menos a 1 kilómetro de mi posición. Y ya que ahora sí voy a girar hacia la izquierda. No vaya a ser que me meta detrás de aquel, de la montaña, y pierda la señal. Continuamos por aquí. Voy a descender un poquito para hacer una toma más de más cerca, para que vean los árboles. Voy a 45 kilómetros por hora. Ningún problema. La señal empeora un poquito porque estoy detrás de aquello allá. Así que lo que voy a hacer, el dron está hacia allá y no me equivoco. Voy a descender un poquito. Vamos a ver a qué altura estoy. Ok, puedo descender mucho más. Muy bien. Continúo. Un poquito a la derecha. Vamos a tratar de sobrevolar de cerca si no pierdo señal. Continuamos. Muy bien. Siendo un poquito más para tomarlo de cerca. Miren qué hermoso. Wow. Qué hermoso, ¿no? A la izquierda ahora. Te sobresalí por allá. Ya escucho el dron. Estoy solo a 130 metros. Desciendo. Y sobrevolamos aquí. Metros, mantengo aquí y sobrevuelo allá. Subo un poquitín la cámara para ver las nubes. Wow, es increíble cómo de verdad se siente la sensación de estar en el cielo, así con viendo las nubes abajo, no arriba. Continúo 400 metros. Ya voy a pasar lo que es este alto aquí para girar hacia la izquierda y ya. Y trayendo el dron. Me quedan 53% de batería, 17 satélites, todo en orden. Hermoso, ¿no? Ahora sí voy girándose a la izquierda, lentamente. Es curioso, las nubes se quedan por la montaña. Es como, da la sensación como que la montaña agarren las nubes para que no se vayan. Porque solo hay tantas nubes así aquí en la montaña. En el lugar más plano casi no hay nubes y el cielo está azul. Continúo hacia la izquierda, me falla un poquito la señal. Muevo el control. Desconexión. Volvió. Primera desconexión, no pasa nada. Coloco por aquí. A ver si recupero. Ya el dron venía. Cancelo el Return Home. Y traigo el dron. Bajo otra vez. Y traigo el dron ya lo que es a mi posición. Ya creo que está bueno ya. Voy a sentar. Muy bien. Desciendo. Voy descendiendo, muy bien. 800 metros. Verifico la altura. Un poquito menos. Perfecto, baja la cámara. Ay, perdón. Ahí. Sobrevolamos. Y nada, traemos el dron y lo aterrizamos. Hermoso, ¿no? Un poquitín a la izquierda. Muy bien.
Lo escucho, pero no lo veo. Ah, ya, aquí es donde estoy. Voy descendiendo. Hoy también ando con mi familia. Mi madre, mi padre, mi hermano están ahí. Y lo voy a grabar ahora para que los vean. Continúo, despacito. Allá lo pueden ver ya. Sigo descendiendo. Un poquito la cámara. Aquí me avisó del obstáculo que tengo detrás de mí. Aquí están a ellos saludando. Los sobrevuelo. Mi mamá haciendo fotos. Bueno, ya. Y traigo el dron. Y ya lo aterrizo aquí donde estoy yo. Muy bien, aquí estoy yo. Excelente. Un poquito de altura. A ver, lo voy a aterrizar nuevamente en la mano. Lo coloco aquí. Espero que la Osmo me esté grabando y que no esté desenfocado. Y nada, apago los sensores. Muy bien. Bien, pilotos. Bueno, este fue otro muy bonito video, otro vuelo que me ha encantado de verdad hacerlo con el Super Mavic 2 Pro, que la verdad es un dron que en cada vuelo que hago me ha sorprendido más. Aún no me atrevo a decir que está al nivel del Phantom 4 Pro, el 2.0, pero si no lo está, está muy muy cerca. La cámara aún me falta aprender un poquito a configurarla, a manejarla bien y cosas, pero creo que las tomas que estoy haciendo no están nada mal. Muy bien. Bueno, amigos, ya nada, solo queda darles las gracias por estar aquí, por quedarse hasta el final viendo mi video, el video que con mucho gusto le traigo cada lunes. Lástima que Mari no esté aquí, la verdad sí la extraño, sé que ustedes la extrañan mucho también. Y yo también, ella me hace mucha falta porque siempre está aquí al lado mío, me ayuda, me agarra la cámara. Simplemente me hace falta ella. Así que, bueno, en los futuros videos ya, luego de este viaje, ya seguro que la volverán a ver. Y bueno, nada más. Queda ya invitarlos a que me sigan en Instagram. Les muestro aquí, como siempre, la página. Si quieren decirme algo, escribirme un mensaje. Yo los comentarios de YouTube los leo todos, pero es muy difícil poderlos contestar. Así que vayan a Instagram y ahí hay muchas más posibilidades que yo pueda leer y contestarle alguna pregunta o duda que tengan. Así que nada, vayan a Instagram, síganme y escríbanme por ahí también. También, por favor, síganme los que tienen una cuenta en DJI. Síganme en SkyPixel, aquí también les muestro mi cuenta. Síganme por ahí y ahí pueden comentar también y aún hay más posibilidades de que les pueda hablar porque tengo mucho menos seguidores ahí. Bueno, y nada, hasta aquí el video, espero que lo haya disfrutado y nos vemos el próximo lunes. ¡Chao!